Bueno, en primer lugar agradezco la invitación a participar en este curso de capacitación y le agradezco a ustedes que hayan venido a este horario en particular a escucharme en esta presentación, charla que se ha titulado El género y los derechos humanos, lo cual en principio pareciera una suerte de contradicción, hay algo que suena mal, porque todos sabemos que si hay algo que caracteriza a los derechos humanos es su universalidad, entonces hablar de género en materia de derechos humanos suena extraño. Bueno, suena tan extraño que uno muchas veces se pregunta qué necesidad hay de hacer convenciones internacionales que se refieran en particular al problema de la discriminación en razón de género, a la violencia razón de género, cuando se trata de cuestiones que todos sabemos son innecesarias porque todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Bueno, yo para explicar un poco por qué tiene sentido reflexionar sobre el género y los derechos humanos, además de invitarlos a leer el primer artículo del libro que entregaron esta mañana de Xin Jinping, donde ahí se hace referencia, es una referencia muy similar a la que voy a hacer ahora se refiere a cómo es el plexo de normativo internacional en materia de derechos humanos. Y va a complementar ese artículo de alguna manera la explicación o el relato que yo voy a efectuar, que tiene que ver más que nada con lo histórico para poder comprender un poco por qué es necesario hablar y reflexionar sobre el género en los derechos humanos. Yo voy a tomar algunos hitos históricos en particular. Por supuesto que personas que reflexionaron sobre la existencia de los derechos humanos y sobre la igualdad ha habido a lo largo de la historia desde hace muchos siglos, pero yo creo que se institucionaliza, el primer hito de institucionalización del principio de igualdad está dado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque es el momento en el cual se va a construir un Estado, se va a ordenar una sociedad en base al principio de igualdad. Dice, voy a leer el primer párrafo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Dice, sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y felicidad. Este párrafo es algo así como el esqueleto o la estructura de cualquier organización constitucional. Esto es, el principio que rige la conformación de la sociedad es el principio de igualdad. Todos son iguales. Precisamente, con motivo de que todos son iguales, todos tienen los mismos derechos, entre los cuales, dice el texto, se encuentran, entre los cuales se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y el sentido que tiene la organización del Estado es precisamente proteger estos derechos. Para eso está el Estado. Y la legitimidad del Estado está en la conformidad de todos que se sabe son iguales. Bueno, después estos derechos, estos tres derechos de vida, libertad y búsqueda de la felicidad podrán ir especificándose, digamos, la vida, en el caso del pensamiento americano, incluye no solamente la salud, sino también la propiedad. La libertad implica también las protecciones respecto de la intervención estatal. La búsqueda de felicidad también puede derivarse en el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, en fin, se podrán ir desglosando estos derechos fundamentales. Y, por supuesto, el acceso a la justicia tiene que ver con la existencia misma de los derechos. No hay derechos si no hay acceso a la justicia para reclamarlo. Esto
parece claro. El segundo hito, muy cercano en el tiempo y además vinculado en rigor a las mismas personas, porque van a estar presentes muchos, el redactor mismo de la Independencia, junto con otros personajes que han intervenido en el proceso americano, van a estar presentes cuando se discute en la Asamblea Nacional en Francia lo que nosotros hemos conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí también se va a decir que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Bueno, se dice que la finalidad de toda acción política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, se incorpora acá, la seguridad y la resistencia a la opresión. Estos dos documentos históricos que instalan como constitutivos del Estado el principio de igualdad parecen ser muy claros. Todos los hombres son iguales. El problema lo tenemos cuando queremos definir qué significa todos los hombres son iguales. Por lo pronto, en los dos casos se refería a los varones. No estaban incluidas las mujeres. En el caso de la Declaración de Independencia Americana también estaban excluidos los esclavos. ¿Es esto tan así como yo lo digo? Y bueno, acá es donde es interesante revisar la historia. Revisar esa historia que cuando nosotros estudiamos en la facultad y cuando nosotros en general leemos los textos actuales sobre la historia de los derechos humanos y demás, esa parte de la historia que no está escrita y que nadie cuenta. Por ejemplo, ¿quién es Pauline de Lavar? ¿Quién es Pauline de Vos? Bueno, Pauline de Vos es una señora que participa de todos los episodios de la Revolución Francesa. Los episodios de la Revolución Francesa, y esto está, permanece en la iconografía de la Revolución Francesa, intervienen mucho las mujeres. Las mujeres son las más activas, porque en rigor, y más allá de la calificación que se le quiera dar a la Revolución Francesa, lo concreto es lo que era la Revolución del Hambre, y la Revolución del Hambre afectaba en aquella época y afecta hoy fundamentalmente a las mujeres. Entonces, las que estaban en la calle eran las mujeres. Digo, Pauline de Vos redacta y presenta en la Asamblea una declaración de los derechos de la mujer, porque en esa época estaba claro para todos que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se referían al varón. Bueno, ella presenta su declaración que va siguiendo básicamente los mismos lineamientos que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Digo, el artículo primero dice: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derecho. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. El objetivo de toda acción política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Sí, hago una muy breve digresión, ¿no? Es curioso que en aquel momento aquella mujer francesa se le ocurrió que era interesante incluir las dos cosas por las dudas, pero para evitar cualquier confusión decía la mujer y el hombre, la ciudadana y el ciudadano. Esto que los señores de la Real Academia, 26 integrantes, 3 mujeres solamente, dicen que no tiene importancia y que en realidad confunde. Bueno, se ve que en aquella época también estaba este criterio, que esto podía ser un poco confuso y por la duda, Pauline de Vos decidió incorporar mujeres y hombres, ciudadanas, ciudadanos, en todo el texto. Dice, así bien concretamente, el décimo derecho: nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales. La mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley. El único derecho que obtuvo Pauline de Vos fue subir al cadalso, y fue guillotinada por estas opiniones. En un periodo que nosotros conocemos como el periodo del terror, la época de Robespierre, y en el que no solamente fue llevada al cadalso Pauline de Vos
junto con otras mujeres que reclamaban la igualdad, sino que además se prohibió la reunión de mujeres en los espacios públicos y se prohibieron los famosos clubs de mujeres. Los salones literarios, los salones que no somos como literarios, los salones políticos donde se reunían a discutir y que en general estaban encabezados por mujeres. Era una época de mucha, el feminismo es una época de mucha actividad de mujeres. Claro, esto tampoco se cuenta en la historia sin perjuicio de que, por supuesto, todos pueden recordar, bueno, o a quienes les interese el teatro recordarán las preciosas ridículas de Molière, que es lo único que nos ha dejado la historia de aquella rica actividad preciosista donde las mujeres encabezaban los círculos intelectuales. Acá, unos años más tarde, vamos a tener también a Mariquita Sánchez Thompson encabezando, en un momento muy particular de la historia argentina, un salón donde se van a reunir a discutir sobre política. Bueno, esto uno puede decir, era la época, ¿quién lo ve? ¿Quién? En esa época, claro, las mujeres estaban relegadas. Yo nombré a Paulin de la Barre. Paulin de la Barre es un filósofo de fines del siglo XVII, que no van a caer una sola traducción del libro al español de Paulin de la Barre, que está hecha en México y que es inconseguible. Es un autor que hoy en día no se lo rescata, y es curioso que no se lo rescate. Primero porque es uno de los filósofos cartesianos de la época que trata sobre el tema de la igualdad de los sexos desde una posición claramente cartesiana, esto de pienso, luego existo y empiezo a razonar desde ahí, y dice, bueno, si empiezo a razonar desde ahí no encuentro la diferencia con de la Barre. También va a escribir sobre la educación de la mujer. Y digo que es curioso que no se lo rescate, porque quienes hemos hecho algún paso alguna vez por una facultad, una universidad destinada a la educación, a un profesorado o algo, en general, se recuerda como uno de los antecedentes de lo que es la educación, el texto de Rousseau, El Emilio. Del Emilio, Rousseau, hay una parte que está destinada, destinada a la educación de la mujer, donde se explica que la mujer debe ser educada como modelo de, y del varón, y para el servicio del varón, etcétera, etcétera. Y ahí le contesta, en realidad, este artículo, esta parte está dedicada a contestarle a Paulin de la Barre, a quien no menciona y a quienes nuestros maestros de hoy no recuerdan. Bueno, ya que estamos hablando de los maestros de hoy, hay un texto. No sé, si a alguno de ustedes les interesa la historia y han releído o han leído textos de historia sobre la Revolución Francesa, que es un periodo sin duda apasionante, tendrán que reconocer que esta parte de la historia, Paulin de la Barre, no figura en ningún lado, ni siquiera Lamartine. Lamartine le diga un párrafo así breve, diciendo que parece que había unas mujeres que molestaban y que bueno, pero fue resuelto rápidamente el problema. Fíjense ustedes una cosa, ¿no? Y esto es un libro actual, está en la edición de 2011, en realidad el texto original de Jean Toujart de la historia de las ideas políticas, que es un manual de la historia de las ideas políticas que se usa actualmente. Cuando califica y critica la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, dice: la declaración ha sido calificada de incompleta y de tendenciosa. Es evidentemente la obra de una asamblea burguesa en lucha contra los privilegios y poco preocupada por conceder a todas las clases de la sociedad el beneficio de los principios de igualdad y libertad que solemnemente había afirmado. No se reconoce la igualdad civil ni a los mulatos ni a los esclavos, y la Constitución de 1791 distingue entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. La ley de Chapelier de 1791 es una manifestación del egoísmo burgués. Debe permitirse a todos los ciudadanos unirse, pero no debe permitirse a los ciudadanos de ciertas profesiones unirse para sus pretendidos intereses comunes. Digo, hoy, un historiador de las ideas políticas enseña bien el carácter parcial de la declaración
de los derechos humanos del hombre, del ciudadano de Francia, pero hoy no se da cuenta que la gran omisión en aquella declaración son las mujeres. Bueno, volvamos. Al Madeleine de Gauche, ¿alguien se daba cuenta? Bueno, hay un personaje de la Revolución Francesa que es particularmente interesante, que es el Marqués de Condorcet. ¿Por qué particularmente interesante? Entre otros motivos, porque el Marqués de Condorcet es quien va a desarrollar lo que hoy conocemos como la instrucción pública. Recuerden ustedes que antes de esa época la instrucción estaba dividida entre universidades, lo que enseñaba la iglesia en las escuelas parroquiales, en fin. Condorcet, revolucionario, va a sostener que es función del Estado instruir al pueblo, y es función del Estado instruir al pueblo, entre otras cosas, para enseñar a conocer y respetar sus derechos. El esquema de instrucción pública de Condorcet de aquel entonces, hoy lo conocemos, era la escuela primaria, la escuela secundaria, no con esos nombres, y la universidad, establecida en los mismos ciclos que conocemos hoy, y casi diría que con los mismos objetivos. Pero además de esto, Condorcet se refirió a la situación de la mujer. Y en una presentación de 1790 a la Asamblea Nacional, dice: el hábito puede familiarizar a los hombres con la violación de sus derechos naturales hasta el punto de que entre los que los han perdido nadie piensa en reclamarlos ni cree haber sufrido injusticia. Digo, Condorcet ya estaba hablando de alguna manera de lo que es la naturalización, de cómo hasta quien ha perdido los derechos no se da cuenta que los ha perdido. Y sigue: algunas de estas violaciones han pasado inadvertidas, incluso a filósofos y legisladores, cuando se ocupaban con el mayor celo de establecer los derechos comunes de los individuos de la especie humana, para hacer de ellos el fundamento único de las instituciones políticas. Se está refiriendo a que incluso cuando se pensaba cuáles son los derechos de todos, y que este conjunto de derechos era la base para el fundamento de las instituciones políticas, el fundamento de la igualdad de derechos, se les pasó inadvertido algo. ¿Qué es lo que se les pasó inadvertido? Dice, por ejemplo, ¿no han violado todos el principio de igualdad de los derechos al privar tranquilamente a la mitad del género humano del derecho de concurrir a la formación de las leyes, al excluir a las mujeres del derecho a la ciudadanía? ¿Hay acaso prueba más contundente del poder del hábito, incluso los hombres ilustrados, que la de ver cómo se invoca el principio de la igualdad de derechos a favor de 300 o 400 hombres, a los que un prejuicio absurdo había discriminado, y olvidar ese mismo principio con respecto a 12 millones de mujeres? La alusión esta a 300 o 400 hombres está refiriendo a la esclavitud, que en Francia no estaba tan difundida como lo puede estar en Estados Unidos. Y usted sabe que la Revolución Francesa termina con la esclavitud. Pero, dice, se preocuparon tanto por la esclavitud, dice, y no se dieron cuenta que había 12 millones de mujeres que no habían participado de aquella legislación fundamental. Esto lo dice el 13 de julio de 1790, apenas unos años antes de que también la Revolución Francesa terminara con la vida de Condorcet en las cárceles, donde muere al otro día de ser detenido, luego de ser perseguido y curiosamente protegido por las mujeres. Digo, esta es una parte de la historia, parte de la historia. Yo digo, ¿alguien nos la contó? Digo, me parece que es importante contarla, porque si no, corremos el riesgo de creer que estas diferencias que hoy se advierten respecto de cuáles son las profesiones en que en general se desenvuelven las mujeres y cuáles los varones, la falta de preocupación que tienen las mujeres por ocupar cargos públicos, tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con que, bueno, ahora sí se está hablando de igualdad. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo reacomodamos la situación de los derechos, y no es así. Digamos, esta situación era reconocida como injusta y como
digamos, contraria al principio de igualdad, en el mismo momento en el que se estaba desarrollando el principio de igualdad. Aunque Tuyar no lo recuerde cuando hoy le enseña a sus alumnos en la historia de las ideas políticas que aquella revolución, aquella declaración de derechos es incompleta porque, bueno, ya vieron, no se preocupaba específicamente de los negros y los mulatos. ¿Qué pasaba en los Estados Unidos? En Estados Unidos ya dijimos que el texto de la Declaración de la Independencia utiliza expresamente el término men, que para, digamos, yo no soy, no sé inglés, se da cuenta por la excusa como pronuncio, pero hasta donde yo sé significa varones, no es inclusivo. Pero si alguien tenía dudas, la duda se despejó rápidamente. Una vez terminado el proceso de independencia, la preocupación, ustedes saben, en Estados Unidos es el problema de la esclavitud. Se empiezan a organizar movimientos antiesclavistas. ¿Quiénes actúan y militan férreamente para terminar con la esclavitud? Las mujeres. Las mujeres se organizan en grupos antiesclavistas, activamente. Hay toda una tradición que tiene que ver también con la religiosidad del pueblo americano, que tiene que ver con la militancia. Ahí estaban las mujeres militando en contra de la esclavitud. Tan fuerte es la militancia que concurre con sus organizaciones a un congreso antiesclavista en Londres, llevando el petitorio de las organizaciones de mujeres en contra de la esclavitud. Se reúnen en Londres las organizaciones antiesclavistas, cuando las mujeres van a entrar al salón y dicen: no, paren, perdón. Esta es una reunión de personas que van a discutir sobre la esclavitud. Entonces, a eso venimos, acá traemos nuestro manifiesto y dice: bueno, sí, pero ustedes no, acá están los, acá vamos a discutir los que decidimos, y quiénes somos los varones, y las mujeres quedaron afuera. Bueno, quedaron afuera las mujeres, volvieron a Estados Unidos y empezaron a reflexionar acerca de qué era esto de la esclavitud y quiénes eran más esclavos dentro de este sistema. Tanto es así que terminan reuniéndose y haciendo una declaración que es conocida como la declaración de Seneca Falls, donde, digamos, esta vez siguiendo un poco la estructura de la declaración de independencia, van a reclamar los derechos de las mujeres. Yo quiero señalar esta coincidencia porque me parece que es interesante cómo nosotros reconstruimos nuestra propia historia, nuestra cultura y demás. Fíjense ustedes, proceso revolucionario, fecha de proceso revolucionario, la época de la Revolución Francesa, que nosotros asimilamos como la revolución igualitaria, pero con los límites de una revolución burguesa, ahí hubo un reclamo de igualdad por parte de las mujeres que no está conseguido. 1848, Seneca Falls. Es el mismo año en el que todos recordarán que se publicó el Manifiesto Comunista, que es el hito que la historia recuerda. Vamos a ver qué pasaba en lo que hoy es la República Argentina. ¿Te acuerdas? Bueno, estamos hace poco saliendo del Bicentenario, todavía tenemos los ecos del Bicentenario. En 1810 se inicia el proceso de independencia en territorio del Virreinato. Ahí también tiene especial significación el principio de igualdad. El proceso revolucionario americano encuentra toda una, digamos, un hilo conductor y una unidad, tanto en el proceso revolucionario de América como, si se quiere, en la Revolución Francesa, que dicho sea de paso, quienes recorran las actas de las discusiones de la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, que derivó en aquella declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se van a encontrar con sorpresa que lo que se estaba discutiendo en la asamblea era si se iba a realizar una revolución al estilo de la Revolución Americana y cuáles iban a ser los límites de esto. Digamos, el debate va a decir, entre otras cosas: miren, la única revolución que existe es una revolución como la americana. ¿Por qué? Bueno, porque revierte toda la estructura jerárquica de una sociedad y sacando más rey, somos todos iguales, y esto es, digamos, la república entendida ahora sí de una manera moderna. Ese es el único principio revolucionario. Por eso, digamos, se discute la temática de la igualdad. Bueno, me derivé un poco, pero digo,
lo que se refiere a el proceso del virreinato, hay la discusión sobre la igualdad y el proceso revolucionario encuentra el texto muy, muy lindo de Mariano Moreno cuando se redactó la resolución de supresión de honores en la primera junta, después del episodio en el que a Saavedra parece que lo coronaron. Dice Moreno: la libertad de los pueblos no consiste en palabras, ni debe existir en los papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos a la libertad, y este cántico maquinal es muy compatible con las cadenas y opresión de los que lo entonan. Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. La discusión era la igualdad. ¿Y qué dice en un periódico, probablemente mundiagudo, de esa época? Ustedes saben que los periódicos eran las hojitas donde nadie firmaba, todos sabían que lo había escrito, pero como nadie lo firmó y nadie lo dejó, hoy no sabemos quién fue. Pero digamos que muy probablemente sea mundiagudo. Escribe que en el ejemplar del 1 de septiembre de 1812 del periódico El Grito del Sur, expresión de la Sociedad Patriótica y Literaria de Buenos Aires, dice: una señorita me ha preguntado en estos días si entre los derechos imprescriptibles del hombre se contaban también los derechos no menos imprescriptibles de las mujeres. Respondí que sí, y no he podido resistir el torrente de reconvenciones que cargó sobre mí, echándome en cara defectos de otros que yo he criticado alguna vez con demasiado ardor, aunque sí suceso. Es decir, también acá, en ese entonces, era un problema que se estaba discutiendo. No era que en aquel entonces, bueno, por una cuestión de época, se consideraba de una manera varón entre las mujeres. No es verdad. No es verdad. Se estaba discutiendo. Y si no, también examinemos la biografía de algunas mujeres ilustres de nuestra revolución para darnos cuenta que había una participación muy activa y había un reclamo concreto de igualdad y de pleno ejercicio de los derechos en paridad con el hombre. Bueno, acá los procesos históricos no es fácil reconstruirlos, pero sí podemos reconstruir lo que fue el movimiento de reclamo de derechos de las mujeres. En Estados Unidos, a partir de Seneca Ford, donde empezaron a reunirse para reclamar cada vez más la participación, se van a reconocer dos líneas. Dos movimientos. Un grupo va a reclamar por los derechos, básicamente por los derechos políticos. ¿Sí son? Que busca el derecho al sufragio. Otro grupo de mujeres va a reclamar otro tipo de cosas. Son movimientos que en general, en sus nombres o en sus fundamentos, se los conoce como movimientos de moralidad, de salud pública. ¿Qué reclaman estas mujeres? Reclaman que se termine con dos cosas: la prostitución y la venta de alcohol. Lo que están reclamando en realidad es que se termine con lo que se conoce hoy como la cultura del salón, lo que nosotros cuando éramos chicos, ahora ya no hay más, veíamos en los huertos. Esto es que los varones se juntaban, tomaban las decisiones que querían, después iban al salón, se emborrachaban y tenían vínculo con prostibulario y demás, y volvían a sus casas y golpearon brutalmente a sus mujeres, algo que ya no existe, ¿no? Digamos, la violencia intrafamiliar, y las mujeres lo que reclaman es terminar con esta cultura. Utilizan distintos mecanismos, desde el reclamo directo, por ejemplo, el reclamo para la prohibición de la venta y producción de alcohol, que va a terminar siendo una enmienda constitucional, para que se haga una idea del impacto que tenían estas organizaciones, ¿eh? Y también utilizan otras políticas, digamos, de lo que podemos decir medidas de acción directa. Se juntaban y reventaban los salones para terminar con esto. Es decir, que estos dos movimientos
en el fondo están reclamando dos cosas, no la violencia, no la violencia contra la mujer, están reclamando no discriminación. En sus dos vertientes, esto va a seguir, en algunos momentos van a reclamar juntos, en otros momentos van a reclamar separados, hay toda una historia de esto que es muy interesante, hay una película al respecto, Mujer de Hierro, donde se cuenta, se narra la historia de algunos de estos movimientos. Claro, yo digo, ¿no? Por un momento hagamos un alto en este camino y pensemos, ¿qué pasaría hoy si se decidiera que las mujeres no tienen derecho a voto, ni tienen derecho a participar en las instituciones políticas? Digo, más allá de la imposibilidad material, ¿alguien desde lo teórico podría justificar esto? Y mucho menos en el principio de igualdad. Digo, hoy lo veríamos como una cuestión de una irracionalidad absoluta. ¿Por qué en el siglo XIX y principio del siglo XX no se veía como una irracionalidad? ¿Era una cuestión de época? ¿O era una cuestión de poder? Digo, porque esto se discutía. Y ahí en el libro, otra vez más, en el libro de la Defensoría hay un artículo de Hernán Gulco. Un artículo de Hernán Gulco que, entre otras cosas, recupera, lo vean, un fallo de nuestra Corte que trató en 1929 una presentación de una mujer que pidió ser enrolada. Pidió ser enrolada para votar. La Corte en 1929 dijo, no, está todo bien, pero lo que pasa es que si se enrola tiene que ser servicio militar y no puede porque está mal contra la naturaleza de las mujeres. Y omite toda consideración sobre la cuestión primordial que era el derecho al voto. Lo que se iba a decir es, la ciudadanía, por lo demás, no implica siempre el mismo conjunto de atributos, derechos y deberes, pues todo ello varía a virtud de múltiples circunstancias relativas a edad, aptitudes morales o físicas, incapacidades del mismo orden, etc., y con mayor fundamento si la desigualdad de situación se establece por razón del sexo. Bueno, ustedes ya saben, el derecho a votar de mujer y a participar en la vida política se va desarrollando a lo largo del siglo XX en nuestro país y en el mundo, no completo, porque digamos que los derechos políticos hay hoy todavía países en el mundo donde la mujer no los tiene. Lo mismo pasaba con los derechos civiles. Cuando hablamos de los derechos civiles, hablamos casi, diría, de lo más básico, que es la capacidad. La mujer casada era una incapaz de derecho relativa hasta la década, fines de la década del 60. Si revisamos un poquitito algunas normas o reglamentaciones de normas, vamos a encontrar hoy también diferencias entre el tratamiento normativo del varón y la mujer. Alcanza con varones, el poder entero, los cargos van conformando una pirámide donde van siendo desplazados los cargos de mayor responsabilidad las mujeres en beneficio de los varones. Y quiero decir algo, la observación o constatación que uno puede hacer dentro de los pocos que existe de registro de estas cuestiones indica que en realidad la administración pública en todas sus modalidades es donde más cerca se está de la paridad que de la actividad privada. En la actividad privada, si ustedes tienen acceso a una publicación de Cronista Comercial de hace un par de años sobre quiénes eran los CEOs de las empresas privadas, van a encontrar muy pocas mujeres. En los cargos más altos, los cargos de responsabilidad, son todos varones.
Pero además, en aquello presta atención a cuáles son las empresas en las cuales han sido mujeres. Cada tanto sale la noticia en los diarios de que ha sido nombrada en alguna empresa multinacional una CEO mujer, y es un festejo. Digo, la constatación de la realidad es esta. La constatación de la realidad es que, por ejemplo, si nosotros tomamos cuántas mujeres y cuántos varones ocupan, por ejemplo, determinados rubros laborales, nos vamos a encontrar con que aquellos que están referenciados a tareas de servicio de cuidado, por decirlo de alguna manera, están mayoritariamente en manos de mujeres, y los que tienen que ver con producción y responsabilidad están en manos de varones. Digo, ¿cuántas mujeres hay, por ejemplo, colectiveras o camioneras? Veamos, tratemos de visualizar la imagen de alguna reunión, por ejemplo, del sindicalismo. Cierren los ojos y traten de pensar en la imagen de la conducción sindical. ¿Cuántas mujeres hay sentadas ahí? Digo, cuando uno distingue la igualdad formal de la igualdad real, se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a que no hay ninguna norma que prohíba que las mujeres ocupen cargo de dirigente sindical. Ninguna. No hay ninguna norma que discrimine en este sentido. ¿Por qué se da esta situación en la realidad? ¿Algo que ver con la naturaleza? ¿Algo que ver con qué? Rápidamente vamos a revisar una cronología de instrumentos internacionales. Cronología de la OEA. 1948, Carta de la OEA. Ahí se dice que todas las mujeres y los varones tienen los mismos derechos. A partir de mediados del siglo XX se empezó a especificar que los derechos eran iguales para varones y mujeres. 1948, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 1969, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Lo que nosotros conocemos como Belén do Pará. Cronología de la ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Convención Internacional sobre Derechos Políticos de la Mujer, 1952, recién ahí. Convención Internacional sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, 1957. Declaración sobre los Derechos del Niño, 1959. Declaración sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial, 1963. Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial, en 1965. Una vez más, fíjense que sigue la misma cronología, ¿no? Digamos, primero nos damos cuenta que discriminamos a algunos de los varones, pero después nos damos cuenta que también están discriminadas las mujeres. 1967, Declaración sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. 1979, la Convención Internacional de Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. 1992, Recomendación General 19 de la CEDAW. A ver, yo no sé si esto se explicó antes, pero si estuvo dicho que es el comité de la CEDAW, digamos. Bueno, repasemos. La Convención Internacional establece un comité de seguimiento y de interpretación, que es el comité, que conocemos como el comité de la CEDAW. El comité de la CEDAW daba recomendaciones generales. La Recomendación General 19 del año 92 dice lo que a nosotros nos importa, dice, miren, cuando la Convención Internacional se refiere a discriminación, se está refiriendo también a violencia. Porque en toda la temática de la mujer siempre hubo alguna dificultad para poder entender los términos que a todos nos resultan claros en nuestras situaciones. Dice, bueno, miren, algunos decían, bueno, la Convención Internacional habla de discriminación, no habla de violencia. Entonces le dijeron, no, mire, es lo mismo. A ver, la violencia y la discriminación son dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque la discriminación naturaliza y favorece las situaciones de violencia, y la violencia viene a sostener la discriminación. Entonces, cuando en el texto de la Convención se habla de discriminación, lean violencia y basta.
esta es la recomendación 19, que es más o menos, digamos, 2 años anterior a Belén do Pará. Bueno. ¿Era necesario que existieran estas convenciones? La existencia de informes, de fallos, de dictámenes internacionales que señalan a partir de estas, de la existencia y del examen bajo el filtro de estas convenciones de violaciones a los tratados internacionales generales de derechos humanos, nos muestran que era necesario. Pero además de esto, yo digo, ¿por qué no reflexionamos una vez más en lo que decía Condorcet? Cuando se elaboraron los documentos internacionales, incluyendo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la elaboraron los varones. Y es lo mismo el contenido de estos derechos cuando lo piensan los varones y cuando lo piensan las mujeres. Por ejemplo, para tratar un tema no conflictivo y lejos de la realidad actual, cuando un varón piensa el derecho a la salud, ¿está pensando en lo mismo que piensa una mujer cuando hablan del derecho a la salud? Cuando un varón piensa en el derecho al trabajo o a la vivienda, ¿piensa lo mismo que piensa una mujer? Digo porque el concepto de salud, elaborado por los varones, a veces colisiona con el reclamo a la salud que hacen las mujeres. Y si seguimos encasillados en ver la salud como aquello que es solo para los, en la concepción de los varones, como una suerte de ausencia de enfermedad, y seguramente los reclamos que hagan las mujeres no van a encontrar tan fácilmente un sustento discursivo en los tratados internacionales de derechos humanos. Si los filtramos a la luz de la CEDAW o de Belén do Pará, vamos a encontrar que el derecho a la salud es algo más cercano a lo que se menciona en el fallo de hace 2 días. Si nosotros pensamos en el derecho al trabajo solo desde la óptica de los varones, lo vamos a pensar como el derecho a acceder a un trabajo. Pero probablemente si lo pensemos desde la óptica de las mujeres, tengamos que pensar que el derecho al trabajo es el reconocimiento también del trabajo realizado. Porque resulta muy curioso que cuando los varones vivimos solos, pagamos porque alguien haga la limpieza y cocine, y cuando vivimos en compañía de una mujer, no pagamos. Digo, pareciera que es un trabajo que solo se paga cuando es en casa ajena. Y esto no lo digo para que las mujeres salgan a reclamar a sus cónyuges que le paguen por las tareas que hacen en el domicilio. Lo digo porque a veces el Estado reclama, y esto lo van a ver en otro trabajo, que está también en el libro de la Defensoría, reclama, bueno, para conceder un préstamo, un crédito para vivienda y demás, reclama ciertas condiciones laborales que una mujer no puede cumplir, pero que está trabajando. Está trabajando con tareas de cuidado que hacen a las necesidades de una sociedad, porque si hay algo que la sociedad necesita cada vez más es que, digamos, se cuide a los niños. Y quienes en general cargan con esta tarea, no digo que sea obligación, digo que cargan en los hechos con esta tarea son las mujeres, y nadie retribuye esto. Y nadie reconoce esto. Y cuando una mujer dice, pero yo tengo derecho a la vivienda, dice, sí, pero lo que pasa es que tenemos prioridad, porque acá hay un señor que tiene familia, bueno, y que además puede aportar una cuota porque tiene trabajo, el señor trabaja, lo único que hace es ocuparse de los chicos. Bueno, digo, esta visión diferente tiene que ver con visualizar el contenido de los derechos enunciados de una manera distinta. Acá esto está organizado por la Defensoría, tal vez haya muchos defensores, y esto resulta un poco conflictivo,
Pero fíjense ustedes también que el conjunto de derechos del imputado están pensados desde la óptica del varón, que debe enfrentar la acción del poder del Estado. El Estado que lo detiene, lo viola su imputación, etcétera, etcétera. En el ámbito público. Y la realidad de las mujeres es que en buena parte la violencia que padecen es en el ámbito de lo privado, donde nadie la defiende. Y donde los derechos del imputado, entendidos como la defensa que tiene frente a la acción del Estado, impide muchas veces ver que estamos sentando en un juicio a una mujer cuyo, que está enfrentando el poder del Señor, no el del Estado, y la desprotegemos. Entonces, visualizar cómo se protegen los derechos de la mujer en esta situación de esquema de poder diferente, también tiene que ver con qué contenido le estamos otorgando a los derechos reconocidos en la Declaración de Derechos, en los pactos internacionales. Bueno, con esto lo que quiero señalar es que podemos, porque además tiene que ver con el enunciado de el principio de igualdad, de la cosa formal, de que todas y todos somos iguales. Lo que quiero señalar es que acá, al igual que con el idioma, la construcción jurídica de los derechos ha sido pensada desde los varones, y que hay que reflexionar sobre esto. Sí tiene género los derechos humanos, sí lo tiene, y por eso fue necesario la CEDAW, por eso fue necesario Belén do Pará. ¿Cómo articulamos esto? Es el problema. Bueno, yo voy a estar acá para tratar de promover.